Okay, record, ahí está, the class. Okay, people, now I'm going to record the class. Yes, okay. Now, let's begin. Ahora sí comenzamos, yes? I'm going to share the whiteboard. So, today is Monday, 11th of May, 2020. How's the weather? A ver, who can tell me? How's the weather? It's... ¿Cómo digo? A ver, ¿cómo está? Soleado y fresco. ¿Ok? Pues está bastante fresco. Sunny and cold. Excellent. It's sunny. Vamos a poner cool, ¿quieren? It's sunny and cool. ¿Qué número? What? Sí. ¿Qué número es el mes? ¿Qué número de qué? De fecha. Acá, mira, a la vez, Tommy, mira, yo puse acá en el pizarrón. Today is Monday, the 11th of May. 2020. ¿La ves, Tommy? Ah, fíjense. Ahora sí. Ah, bien. Tiene que ver bien el pizarrón, por favor, ¿ok? Look at the board. Ok. Good. Miss, no veo el pizarrón. Bueno, fíjate que... ¿quién me dijo eso? A ver, ¿quién me lo dijo? La Caro, señor. Ah, Caro, escúchame, Caro. Busca que debes tener la opción de ver el pizarrón. Decir, a pedirle ayuda a tu hermanita o a alguien, por favor. Porque bueno, cuando están en el teléfono, por ahí es como que se les traba. Tiene que ver el pizarrón. Ahí estamos. Bueno, ahí entró Gaby, ok. Hello, Gaby, how are you? Fine, ok. Good. Van a poner ahora, vamos a poner el libro, open the book on page 12 and 13. Pónganse todo silencio y se sacan el silencio cuando van a participar, ok, para evitar el eco, ok. Ahí está, thank you. Ok, page 12 and 13. Ustedes tenían que hacer esta activity de homework. ¿La hicieron por esas casualidades o no? ¿O se olvidaron? Do you remember? ¿Sí o no? Ahora los veo. Señora, sí. Me olvidé de qué página era. ¿Cuál era? Página 12 y 13. Page 12 and 13. Vamos a corregir esto volando. Yo voy a preguntarle a uno por uno, ¿sí? Sáquense el silencio y responden, ¿ok? Remember, el título era Our Planet. Y se trataba de Paul and Laura. A ver, voy a ponerle silencio porque no. Ahí está. Ahí, listo, le pongo yo el silencio. Porque hay eco, ¿ok? Ahí está, un poquito, ahí está. Entonces dicen... la lectura era sobre Paul, Laura, que eran hermanitos, ¿se acuerdan? Y que habían ido a navegar. ¿Y qué pasó con un delfín, con un baby dolphin y con la mamá? A ver, ¿quién me lo puede contar? Gaby, Gaby, contámelo. A ver, ¿te escuchamos, Gaby? Se había quedado atrapado entre las redes. Exactamente, el baby dolphin y también, bueno, especialmente el baby dolphin. Y como que necesitaban ayuda, ¿y quiénes lo ayudan al baby dolphin? Los hermanitos, ¿ok? The siblings, right? Bueno, vamos a responder a actividad B. De la página 12, actividad B, dice choose the correct answer. Vamos a elegir la opción correcta. Delfina, te saca el silencio y lee, Delfina, la pregunta y la respuesta, me decís. ¿Ok? Wow, Arpa, Laura. Sí, ¿qué pusiste? They are brother and sister. Fantastic. Dice, who are Paul and Laura? ¿Quiénes son Paul and Laura? Entonces, dice, Delphi eligió la C. Son hermano y hermana. Fantastic. Joaquín, sácate el silencio, pregúntame la 2 y la respondes. Wea, empieza wea. Hello, ahí está. Where do they plan those leps? Bien, esto significa, ¿dónde planean ellos dormir? ¿Dónde van a dormir?
A ver. ¿Qué elegiste, Joaquín? Mira, van a dormir in a house, en una casa. In a, ¿dónde? Atent. In a tent, very good. Fíjate, ¿iban a dormir in a house? No. In a tent, en una carpa? Yes. In a hotel? No. Entonces, la opción correcta es la B, ¿ok? Ahora, Gaby, ¿me escuchas, Gaby? Yes, very good. Gaby, number three, read the question and the answer, please. What happens? ¿Por ese corte internet? Gaby, te toca. A ver si puede, Gaby. La número tres, Gaby. Número tres, se te cortó internet, por eso es. What happens? Estamos en la página 12, Gaby. Page 12. ¿Lo encontraste? Ahí está. Léelo a las opciones. ¿Cuál elegimos? It is alone, it is ill, it is trapped in a net. Ok, ¿cuál elegís? La última. La última, fantastic. Por, vamos a poner, it is trapped in a net. Está atrapado en una red. Recuerden que net es red, right? Very good. Number four, le toca a ver acá, Franquito. Franquito, sacate el silencio, Frankie. And answer. ¿Pero cómo no lo veo, Franco? Está. Ahí está, ahí está. No, no jueguen con las cámaras, ¿eh? Porque si están activando cámara, desactivando, solamente pueden tener el silencio activado, pero los quiero ver a todos. ¿Ok? A mí. Hello, ¿quién se activó? Actívate la cámara. Ahí está. ¿A dónde? A ver, quiero verlo. ¿Quién? ¿Quién se activó? Yo. Ah, Tiziano, hello. Tiziano, activate la cámara. Así te vemos. Ahí está. ¿Me ves? No te veo, Tiziano. Bueno, Franquito, lee la number four, la número cuatro, como puedas la lees. A ver. Who helps? A ver. Who helps? The baby dolphin. Yes. Y nos salva la última. La última, very good. Es decir, Laura and Paul. Remember that. Laura en inglés se pronuncia Laura. Entonces, Laura and Paul, los hermanitos, dice, salvan al baby dolphin, ¿ok? Vamos ahora a la actividad C on page 13. Actividad C de la página 13. Tienen que responder con true o false, verdadero o falso. ¿A quién le toca? Caro, vas a leer la primera y me vas a decir si es verdadera o falsa. ¿Me escuchas, Caro? Bien. Laura, acuérdate que es Laura. Sí. Bueno, léela y me responde. Vamos a hacerla entre todos, si no te sale, no te preocupes. Decime si es verdadero o falso. A ver. Laura is older than Paul. Repetí. Laura is the older. Older than Paul. Bien, acá dice, Laura es mayor que Paul. ¿Es verdadero o falso? ¿True o false? Verdadero. Verdadero. ¿Cómo se dice verdadero en inglés? True. Lo copian de ahí arriba, fíjense que tenemos dos opciones. Se escribe true, ¿ok? ¿Lo pusieron? True, very good. Martina, number two, read it and do it. Ahí está. Paul is terrible. Laura. False. False. Very good, Martina. Dice, Paul is taller than Laura. ¿Paul es más alto que Laura? No, false. Tiene la misma estatura. ¿Ok? Very good. Number three. Le toca a Vicky. Number three, Vicky. Sácate el silencio, ¿eh? Tienen esa tarea ustedes. They have very different personalities. Yes, they have very different personalities. ¿Así, Miss? Sí, está perfecto. ¿True o false?
Ellos tienen personalidades diferentes. ¿True o false? ¿Qué pusieron? ¿Verdadero o falso acá? ¿True o false? ¿Tienen personalidades diferentes? Miren, en una parte dice, they have similar personalities. Entonces, false. Es false. La número 3, póngale false. ¿Ok? ¿Alguien me habló? Yo. ¿Quién es yo? Gaby. ¿Gaby? No, Tommy. Escuchen, cuando me hablan, como yo no veo acá algunos que tienen la cámara desactivada, díganme, yo Vicky, yo Tommy. A ver, ¿quién? Yo. Ah, Tommy, decime, Tommy, ¿qué? La 2 era, ¿te gusta bien? La 2. Number 2 es false, exactamente. La number 2 es false. La number 3 es false. False también. Okay. La 3 también. Sí, la 3 también. Tommy, ya que estás, lee vos. Espera, Vicky, Vicky, decime. La 3 era falsa porque a mí se me desconectó. Es falsa, por ahí se desconecta, no se preocupen, pregunten las veces que sea necesario. Es falsa la 3, porque en una parte dice que they have very similar personalities, ¿ok? Tomás Piñeiro, do number 4, hace la número 4. They like sailing and camping. Fíjate, ahí dice, a ellos les gusta navegar y acampar. True o false? True, esa es verdadera, true, ¿ok? Y la última, Bruno. ¿La 4 es verdadera? Sí, la 4 es verdadera porque a ellos les encanta navegar y acampar. Es true, la 4. Ah, bueno. Y number 5, la última, Bruno. They don't like adventure. Bien, they don't like adventure. Dice, no le gustan las aventuras. ¿Qué pusiste, Brunito? Falsa. Pero, exacto, false. Very good. Bien, Bruno. False, porque a ellos les gusta la aventura. Siempre están de una aventura a la otra. ¿Quién hizo la actividad D? Les explico lo que tienen que hacer. Hay dos finales acá, ¿ok? Pero, ¿ustedes cuáles eligieron? Yo les voy a leer el final 1 y el final 2. Y ustedes me van diciendo, bueno, a mí me gusta el 1, a mí me gusta el 2. ¡Soy yo! Sí, ¿qué pasó? Yo elegí las 2. ¿Las 2 eligieron? Bueno, vamos a ver qué dice la 1. A ver, y la 2. Yo se las leo rápido. Dice, yo leo la 1 y después digo quién lee, ¿ok? Tiziano, ¿estás? Bien, no te veo, Tiziano, yo te voy a hacer participar. Acá dice, later, número 1, este es un posible final. Later, as they put up their tent and cook their dinner on the fire, the dolphins are still in the bay. The baby dolphin stays close to its mother as night comes. ¿Qué significará eso, esa parte? A ver. ¿Quieren que se las traduzca? Cualquier cosa, anoten arriba ustedes alguna traducción. Dice, más tarde, luego al final de la historia, ¿no es cierto? Ellos, dice, armaron la carpa y cocinaron la cena en el fuego. Los delfines aún estaban en la bahía. Dice, el delfín bebé está, se mantiene cerca de su madre cuando llega la noche. ¿Ok? Ese es el primer final, uno de los finales. Y el otro dice, Laura and Paul use their mobile phone to call the TV station. Soon there are TV cameras and reporters in the bay. They film Laura, Paul, and the dolphins and talk about the dangers of fishing nets. El segundo, fíjense, el segundo final, ¿cómo sería? Laura y Paul, dice, usan su teléfono móvil para llamar a una estación de TV. Pronto, dice, todas las cámaras, los reporteros, vienen, llegan a la bahía y, dice, filman a Laura, Paul y a los delfines y hablan sobre los peligros. La palabrita dangerous means peligros, peligros. ¿Qué será de fishing nets? What is the meaning of fishing nets, people?
¿Puedo decir, Miss? Sí, Vicky. La red. Claro, la red de pesca. Exacto, ustedes saben que los animalitos, los peces, dolphins, quedan atrapados. ¿Y qué les pasa a esos animalitos que quedan atrapados ahí? Se mueren. Se mueren, ¿por qué? Porque no se pueden alimentar. O que quedan ahí atrapados y se mueren. O que no hay otra. Entonces, a ver, Delphi, ¿cuál elegiste? ¿El number one o el two? Delphi, ¿estás ahí? La dos. Number two eligió Delphi. ¿Ustedes cuál es? Joaquín. ¿Cuál cosa me pueden decir, colomanito? Joaquín. El 2 también, el 2. ¿Quién más eligió el 2? ¿Eligieron todos el 2? Me parece que bien. Bien. ¿Alguien eligió el 2, el... señor? Bien. ¿Y el 1 eligió alguien el 1? Yo. ¿Quién yo? Carolina. Bueno, vamos a ver. Yo elegí el 2. Bien. Vamos a ver cuál. ¿Y Gaby también elegiste el 1 o el 2, Gaby? Bueno, el Juan, Derek Gómez señala así. Escuchen, vamos a ver cuál eligió el autor, cuál es la verdadera historia. Vamos a escuchar. Let's listen. Unit 1. Page 13. A ver, listen and find out which one the writer uses. Chicos, pónganse silencio todos porque vamos a hacer un listening y si ustedes se mueven o hablan, no escucha el resto, ¿ok? Vamos a escuchar el listening. Listen. Later, as they put up their tent and cook their dinner on the fire, the dolphins are still in the bay. The baby dolphin stays close to its mother as night falls. ¿Cuál eligió el autor? ¿Qué número? El number one. O sea que el autor eligió el 1, pero si ustedes eligieron el B, es su decisión, ¿ok? Very good. Cualquiera de los dos, pero el autor eligió el 1. Como que nadie se enteró y bueno, pero tampoco el B está mal, ¿ok? It's your decision. Dan vuelta a la página, turn the page, page 14. Y acá, niños, les comento que vamos a empezar con la descripción de personas, por eso en un ratito vamos a tener que empezar a copiar unas cositas rápidas, ¿ok? Vamos a escuchar una canción. Dice, listen and decide who is singing the song. Ustedes me tienen que decir, de esta familia que está acá abajo, fíjense, tenemos al dad, ¿lo ven al dad? Tenemos el dad, sí. Tenemos el brada, hay dos hermanitos, uno grande, uno pequeño, ¿ok? The big brother, the small brother, está mom, la mamá, está una sister, la hermana, y hay un dog, bueno, tienen una mascota, bueno, ustedes me dicen quién está cantando esta canción, ¿ok? Escuchamos, let's sing, ¿ok? A ver, number three, no, number six, ahí está. Unit one, page 14, activity A. Listen and decide who is singing the song. Bien, la canción está llena de descripciones físicas de las personas. Van a escuchar la palabrita alto, bajo, gordito, flaquito, ojos azules, ojos marrones. Está llena de descripciones. Así que atentos. My family. A ver. My mother is tall, and my dad is tall too. My brothers are both, one by 92. I am a giant, as you can see. But I am so little, what happened to me? My daddy's got two eyes, and mommy has two. My brothers and sisters, yes, their eyes are blue. But my eyes are not blue, how can it be? Oh, why am I different? What happened to me? Bueno, la corto ahí porque ahí termina. My señor. Sí, ¿escucharon o no? Sí, Bruno, decime.
Tell me. ¿Cómo, Bruno? ¿Ah? What? No, nada, señor. Ah, pensé que alguien había hablado. Escuchen, ¿entendieron más o menos la canción? Si la leo yo volando, volando se las leo. Y piensen ustedes acá, ¿quién está cantando la canción? Fíjense que describe la mother, father, fíjense. My mother is tall and my dad is tall too. My brothers are both 192. A family of giants, as you can see. But I am so little. What happened to me? Dice, todos son gigantes en mi familia. Y yo soy pequeño. Dice, ¿qué ocurrió conmigo? Luego dice, my dad's got blue eyes. And my mommy has two. My brothers and sisters, yes, their eyes are blue. Sí. Decime. ¿El más chiquito? Sí, ¿quién? No, el nenito más chiquito, el brother, ¿puedo decir? Sí. Bueno, no sé, ustedes me dirán. Dice, yes, they have blue eyes. Acá, el que está cantando la canción se siente muy diferente. Dice, ah, ¿qué ocurre conmigo? Todos tienen ojos azules, todos son gigantes. Y yo no, ¿qué pasa conmigo? Acá, Franco dice que es el niño más pequeño, el hermanito menor. Bruno, ¿qué crees vos? La mamá. Mam. Bueno, vamos a ver. Joaquín, ¿quién crees que está cantando The Song? Se siente diferente a todos. La mam. ¿Qué cosa? Participen, pueden participar el que quiera. Antes de que le dé la respuesta. Sí. Andando. Decime, Vicky. Escucha. El nene chiquito. ¿El más chiquitito como Franco? Bueno, les doy ya la respuesta porque no aguanto más. El que está cantando la canción. ¿Quién es? A ver, Caro quiere decir. ¿Quién es el que canta, Caro? El nene más chiquito también. El nenito más chiquito, el brother sería. No, están todos. Mi, es la chica. Yo sé. ¿Quién? A ver, Tommy. El que tiene el celular. El que tiene el celular, que es una nena. La no, mía chica. No. Mi. Sí, ¿quién? Para mí es la mamá. ¿Quién tiene la consola? No, yo sé. A ver, Tomás, el último. ¿Quién? Sí, señor. Alguien me lo dijo. El que está cantando es el dog, el perrito. Porque no se describe a todos. Describe al dad, a la mam, a los brothers, a la sister. Y dice, ¿por qué me siento tan diferente? Es el dog, ¿ok? Bueno, escuchen. Antes de hacer la actividad B, van a copiar esto en la carpeta porque nos quedan 10 minutos menos. Van a poner en the folder. A ver que tengo un chat here, WhatsApp here. Pero señal, los perros no hablan. Bueno, pero este sí canta. Este no habla, canta. Ok, people. Son chiquitos ustedes. Imagínense, por favor. Bueno, niños, listen. Ahora, we are going to write down this in the folder. De título, por favor, y decórenlo como yo les enseñé. Hermoso. Vamos a poner the title. Describing people. Ok, vamos a poner describing people. ¿Esto qué significa? Descripción de personas. Vamos a describir todo lo que es el pelo, ok, cómo lo podemos tener, a la cara, la forma, ok, la contextura. Sí, Gaby, decime, Gaby. Una pregunta, lo del planeta, ¿se lo hicieron? Chicos, hicieron lo del planeta, mándenmelo por privado. Yo a Gaby ya se lo corregí, Gaby lo tiene corregido ya. ¿Sí? Algo cortito, y también lo tiene corregido. Señor. Bruno. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dígame. No, nada, señor. Ah, bueno. Dígame porque si no yo no los veo por ahí, veo algunos. Nada. Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Señor. Sí, escucho, ¿qué? Yo lo hice, te lo mandó.
Sí, mándemelo por privado o en el grupo, como quieras. Yo lo tenía que escribir porque no podía entrar a la clase de inglés el lunes. Bueno, no importa. Clase para los chicos. Bueno, no importa, no pasa nada. Después me lo mandás cuando vos puedas, ¿ok? Así yo le doy una revisadita, se los quiero corregir. Venga, te lo paso también. Sí, después me lo pasan, ¿ok? Hay un grupo con las mamás. Escuchen, niños, les quiero explicar esto. Describing people. Empezamos con height, que es la altura, ¿ok? Altura, lo pongo ahí. Subrayenlo ustedes que les queda hermoso. Right. Vamos a poner una pregunta. Sí, decime. ¿Esto a dónde lo escribimos? En la carpeta, Caro, en la carpeta. Son todas, vamos a escribir el vocabulario de describir, para describir las personas. Pongan de título Describing People. Yo cuando me acá entro en el pizarrón es para que ustedes lo escriban en la carpeta. Esta clase queda grabada, por si se corta, no se desesperen que lo está grabado, ¿ok? A la noche lo subo. Height, miren cómo se pronuncia. Height, altura. Tenemos, alto se dice tall. ¿Quieren que se lo traduzca al costadito? Como quieran ustedes, ¿eh? Bueno, escuchen. Yo entre paréntesis le pongo alto o alta. Pongo como si fuera un alto. Bueno, tall. Luego tenemos short. Short significa alguien bajo. Siempre relacionándolo con la altura. Bajo. Good. Tiziano, ¿estás ahí? Sí. Ah, bien. Pues no te veo, Tiziano. Vayan copiando rapidito. Next class, we are going to go on. Ok, seguimos next class. Tenemos tall, short. Alto, bajo, y vamos a poner la última, medium height, que es medio difícil, medium height, que significa estatura promedio, ¿ok? Vamos a poner, mire, yo después les quiero mostrar cómo les debería quedar algo así, miren, a ver si lo ven, fíjense, después ustedes lo decoran, pónganle... lo pueden hacer esfumado con diferentes colores. Medium height, vamos a poner estatura promedio. Ok, promedio. Vieron que hay una estatura promedio para hombre y mujer. Bueno, yo acá voy a dejar como un espacio, así identifican todo. Height es la altura, y ahí tenemos estas tres opciones, ¿ok? Luego tenemos build, es la contextura. Build, vamos a poner dos puntos. Ustedes pueden subrayar esto, ¿ok? Contextura. O sea, contextura física. Bien de estar, ¿no es cierto? Física. Digo, cuando sos grandote o pequeño, a eso se refiere, ¿ok? Tenemos la primera. ¿Vieron cuando una persona es muy flaca, flaca? Se le dice skinny, pero es una palabra muy ofensiva. Es como decir flaco o flaca tísica, o sea, es una palabra muy ofensiva. Se las tengo que, se las doy, o piel y hueso, vamos a poner así, como piel y hueso. Cuando es muy flaquito alguien. Piel y hueso, ¿ok? Eso es una, pero recuerden de no usarlo. Ustedes traten de usar más bien la palabrita thin, que significa delgado. ¿Ok? Delgado o delgada, ¿right? Luego tenemos well built. ¿Van entendiendo todo, no es cierto? Well built. Bien, well built significa... ¿vieron cuando es cuando decimos que es fortachón, ok? ¿O cómo podemos poner este adjetivo? Well built. Fornido, algo así, ¿puede ser? Fornido. Sí. Que significa como que tiene músculos a eso. Para hombre y para mujer, ¿ok? Then we have, vamos a poner acá, fat, que es gordito. Gordita,
Y luego tenemos Xavi, una palabrita que aparece acá. ¿Para qué vamos a ponerlo con mayúscula? Xavi, que también indica gordito, right? Nada más. Gordito. Ok, entonces tenemos... Ah, me falta una que le voy a agregar. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Sí. Gaby, decime. Ay, no te escuché nada. En forma, me faltó este. Gaby, te escucho ahora. Para que te quiero ver, porque si no, es como que te tengo que leer los labios. Ya se me corta, niños. Ya se corta. No se...